Buenas tardes, amigos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Yo soy José Manuel González y esta es una nueva edición de PCM Informa. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo enfoque de gestión social y diálogo. Para eso nos acompaña Luis Enrique Orey Ibarra, él es subsecretario de Gestión de Conflictos de la Secretaría Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias, José Manuel. Luis, primero, para que la gente pueda conocer un poquito, ¿de qué se encarga la subsecretaría? La Secretaría de Gestión Social y Diálogo tiene tres subsecretarías. Una que se encarga de alerta y análisis de conflictos, otra que se encarga de gestión de conflictos y otra que se encarga del seguimiento de los acuerdos. Mi subsecretaría se encarga de la gestión de conflictos, es decir, nosotros abordamos todos los retos y desafíos que tenemos a nivel nacional para abordar los conflictos sociales, las demandas de la población. Justamente se viene escuchando que la subsecretaría, la que usted lidera, viene implementando una nueva estrategia, ¿no? Una nueva estrategia para enfocar la gestión social y diálogo. ¿De qué se trata esta nueva estrategia? Correcto. Esta nueva estrategia diferente implica una diferente forma de abordar los conflictos sociales y las demandas sociales. Esto quiere decir que es una manera diferente de pensar y de actuar. Porque escuchamos para entender en lugar de escuchar para refutar. Y es un enfoque de solución conjunta de problemas. ¿Cómo solucionamos juntos los problemas? No imponer soluciones, sino co-construir soluciones a través de procesos de diálogo y consenso. Normalmente se arman grupos de trabajo para esto, ¿no? ¿Puede contarnos un poco el trabajo articulado que está teniendo con los demás ministerios? Porque la PCM sabemos que es el órgano rector que lidera y articula, ¿no? Correcto. ¿Cómo se vienen trabajando esto con los demás ministerios? También hemos implementado un nuevo enfoque de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo con los sectores. Todas las semanas tenemos reuniones para intercambiar información, alinear enfoques y tenemos mucha coordinación para hacer intervención o participar en algún proceso de diálogo o alguna situación de crisis o alguna situación de conflicto. Tenemos reuniones previas, preparatorias entre los diferentes sectores. También tenemos oportunidad de tener reuniones preparatorias con las partes en conflicto, por ejemplo, si es una comunidad, con una municipalidad o un cierto segmento de la población, con alguna empresa. Entonces, hacemos este trabajo, mucho trabajo preparatorio para poner la mesa, para poder sentarnos luego a la mesa. ¿Y cómo se viene trabajando también de la mano con los gobiernos regionales, que realmente son los que saben qué sucede en las comunidades donde normalmente suceden estos conflictos? Correcto. Y también estamos teniendo unas reuniones semanales con los gobiernos regionales. Es más, el día de ayer lunes hemos empezado un programa de capacitación, de fortalecimiento de capacidades para alinear conceptos, enfoques, y estamos haciendo unos módulos bastante interesantes que creo que van a potencializar nuestra intervención o facilitación conjunta de espacios de diálogo. Desde la PCM, desde su subsecretaría, también se está pensando en la estrategia para el desarrollo del diálogo como elemento preventivo, porque normalmente uno va al problema cuando ya está empezando, ¿no? Pero también se está pensando en justamente que no ocurran esos conflictos. Claro, efectivamente. Mucho en el Perú en el pasado ha sido abordaje de conflictos de manera muy reactiva, y un enfoque muy, muy, muy legalista de tú tienes razón, tú estás equivocado, y un enfoque muy transaccional de las soluciones. Entonces, lo que buscamos ahora es hacer más prevención, y por eso nuestra oficina, la Subsecretaría de Alerta y Seguimiento, hace el mapeo de los conflictos en un diverso nivel de riesgo e implementamos estrategias o involucramos a los múltiples actores para conversar de los retos y desafíos, problemas, preocupaciones que existen antes de que las cosas se pongan más complicadas. Qué buen mensaje, porque siempre hay que atacar antes que la bomba estalle, digamos, ¿no? Claro. Así que qué bien que se estén poniendo ya las bases para esto. Y nosotros, perdón que te interrumpa, usamos el lenguaje también, digamos, condiciona el tipo de conversación que vamos a tener. Por ejemplo, si decimos vamos a atacar conflicto, tienes un paradigma diferente de cómo abordar el conflicto. Entonces nosotros abordamos los conflictos. Claro, abordamos para poder conversar, ¿no? Exacto. Mucho mejor. En este contexto de pandemia, en este contexto de trabajo remoto, también se está implementando lo que son llamados diálogos virtuales.
que de hecho han llegado ya a muchos acuerdos sociales, ¿no? ¿Podría contarnos un poquito cómo se viene trabajando con esto? Sí, es muy popular el tema virtual, pero nosotros hemos preferido utilizar el concepto de diálogo digital, porque virtual significa no real. Entonces, tenemos diálogos digitales, utilizamos plataformas como Zoom, Meet, entre otras, también para hacer estos procesos de preparación, reuniones preparatorias, y después para involucrar a múltiples actores. Algunos decían, oye, pero qué complicado esto de diálogo digital, pero es tan fácil como usar Facebook, porque es participar en una reunión, prender y apagar el micro. Hemos elaborado un protocolo de diálogo digital, el que incluye el protocolo para cómo debe ser el intercambio. Debemos prender la cámara, encender la cámara, para poder estar más conectados. El hecho de que estemos distanciados físicamente no significa que no podemos conectar como personas, incluso a través de estas plataformas. Y tenemos mecanismos como que uno hable a la vez, que no hay interrupciones, que tiene que haber un nivel de respeto, sin hacer adjetivos, no atribuir intenciones al otro cuando dialogamos. Y desde enero hemos tenido más de 500 acuerdos, hemos tenido más de 945 reuniones digitales, y esto implica más de 2.000 horas en estos espacios digitales. Ahí sí tengo una duda. Normalmente haciendo un comparativo, ahora que se implementan los diálogos digitales, y antes cuando eran diálogos presenciales, haciendo un comparativo, ¿se está teniendo más nivel de acuerdos implementando esto? Es muy difícil hacer una comparación con tu pregunta, porque mi oficina, las otras dos subsecretarías y la directora, secretaria Giselle Guamaní, somos profesionales que hemos venido de la práctica privada, de la práctica internacional, y somos mediadores, facilitadores profesionales. Yo no sé si es nuestro granito de arena de contribución de capacidades y expertise que traemos, o el uso de las plataformas. Pero sí déjame agregar que algo que estamos trayendo diferente son procesos y metodologías profesionales que recogen las buenas prácticas a nivel mundial, que son cosas desde tan elementales como tener papelotes, como utilizar tarjetas, y la gente puede verse escuchada, porque ve reflejadas sus opiniones, sus expresiones, en papelitos, hasta estas metodologías de cómo logramos consensos. Son también gestos que sirven, ¿no? Acciones que justamente las partes también lo toman a bien, ¿no? Claro, porque no solo es proceso racional, también es un proceso emocional, y la gente necesita sentirse apreciada, respetada. Eso. También, digamos, estos diálogos digitales también ahorran al Estado dinero, porque no traen comitivas, ¿no? También la ahorran a las arcas nacionales. También hay comunidades que son tan alejadas que muchas veces no pueden llegar a la capital. Así que por esa parte también es beneficioso esta implementación, ¿no? Es bastante útil, porque tienes oportunidad de, en lugares bastante remotos donde costaría mucho llevar funcionarios de diverso tipo, en un solo lugar, en una sola plataforma tienes funcionarios de diversos, digamos, de diferente nivel, desde técnicos hasta más políticos, y tienes oportunidad de interactuar con la población. También estamos teniendo, dependiendo de la situación, diálogos exclusivamente digitales o semipresenciales, donde tenemos, como tenemos gestores locales en el territorio, ellos pueden facilitar a nivel local con algunas personas, con los respectivos espacios y protocolos sanitarios, y tenemos conexiones digitales de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos funcionarios, tenemos a las personas locales en un espacio, y así podemos también tener esa interacción. Volviendo otra vez al tema de gestión de conflictos, ¿qué dificultades por ahí he encontrado? ¿Algunas dificultades que se vienen trabajando, digamos, para poder superarlas? Ajá. Creo que una de esas dificultades que habían, que estamos abordando de manera estratégica, creo, es ese alineamiento entre los diferentes sectores. Y eso tiene que ver con los paradigmas que tenemos para abordar situaciones de conflictos. Y nosotros creemos en hacer los máximos esfuerzos para agotar todas las instancias y espacios de diálogo para lograr soluciones constructivas, sostenibles, inteligentes, creativas. Es por eso que también estamos desarrollando este programa de capacitaciones,
que nos va a servir para alinear un poco más el trabajo entre los sectores. Estamos ahora en un escenario ya de cambio de gestión, de cambio de gobierno. Este gobierno de transición y emergencia, ¿cómo está dejando, digamos, la cancha al próximo gobierno para que justamente garantizar que esos diálogos se sigan manteniendo? Muy cierto, muy importante lo que dices, porque es importante dejar estructuras, metodologías y procesos. Y estamos trabajando en ello, estamos fortaleciendo los lineamientos para la gestión de conflictos. Desde el trabajo interno, la organización interna y el trabajo colaborativo que han visto los diferentes colaboradores o gestores locales y los coordinadores de unidad territorial, que son la base de nuestro trabajo porque son las personas que se involucran, que van también a todos estos espacios. Creo que estamos dejando desde un espíritu más colaborativo, más de integración, de articulación interna y también diseñando las estrategias y procesos adecuados. Perfecto. Gracias. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que hemos aprendido y hemos conocido un poco más de qué se encarga la Secretaría de Gestión Social y Diálogo y también su subsecretaría. Así que gracias, Luis Enrique, por acompañarnos. Nosotros nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de PSM Informa. Ya saben, pueden compartir el video, comentar, dejar preguntas también, que las vamos a responder por redes. Así que conmigo será hasta el jueves. Muchas gracias.